Todo lo que dice Joel es cierto. ¿Perdón? Yo estoy enamorado de usted. Listo. Ya están cubiertos los gastos del hospital y del CTN. Cuánto lo siento, Liliana. ¿Me acompañas, mi Ignacio? ¿Me llevas? Sí, cómo no. Una vez más, mis condolencias, señorita Liliana. Nacho, no te vayas, por favor. Nos vemos más tarde, ¿sí? Ese pobre chico está confundido y eso es todo. Por favor, Joel, que tu hermana Gris no se entere de esto. Muy tarde, mamá. Gris. No me hables, no quiero saber nunca más de ti, no me digas nada. Hijita. ¿De dónde habrá sacado Francesca la idea de despedir a mi secretaria, ¿eh? ¿Ah? ¿Ah? Hola, mi amor. Sí, no estaba de humor. Lo que te conté esta mañana. Menos mal tengo a mi fiel Peter que me aconseja, me tranquiliza. Prefiero no volver a tocar el tema. Bueno, si quieres venir a consolarme, yo no me opongo. ¡Tene! Mira quién está ahí. El señor Penn Davis. Hay que ir a agradecerle. Soy Verónica Delta, amiga del colegio de tu abuelita. Lo siento mucho. Por lo menos me atreví a decírselo. ¿Cómo pudiste fijarte en mi mamá? Grace, yo solo... Mira, todo tiene una explicación, ¿ya? Yo... Está bien, no la tiene. Perdóname, Grace. Era solo un sentimiento puro. No sé en qué momento empecé a sentir eso. Tu mamá era tan buena gente conmigo que yo... Que tú te enamoraste. Sabía que lo ibas a atender. ¡Eres un descarado! ¡No tienes ningún respeto! ¡Pero si yo nunca le falté el respeto a tu mamá! ¡Pero en tu mente cochina, sí! Eres de lo peor, Kevin. Grace, a veces uno no puede con los sentimientos. ¡Claro que puedes! ¿Qué tienes en la cabeza, Kevin? ¡Es mi mamá! ¡Una mujer que ha enviudado hace poco! Jamás pensé que fueras capaz de algo así. Y yo que pensaba que ibas a mi casa para reconquistarme, para poder caerle bien a mi mamá. Pero no tenía la menor idea de la clase de degenerado que eres. Grace, en serio, Grace. Claro, Madame confía en mí. Mis consejos son lo máximo. ¿De qué me vale ser su consejero si apenas llega el Penn Davis ese? ¡Hola, Pipo! ¡Peter, señora! ¡Peter! ¿Se encuentra el señor Penn Davis? ¿Cómo? Liliana, me siento mucho. Tito. Gracias por venir. Pensé que no querías verme más. Liliana, nunca te voy a dejar sola en los momentos difíciles.
Gracias, Tito. Eres un muy buen amigo. Mi abuelita te tenía mucho aprecio. Y yo a ella. Era una señora muy simpática. Pero ahora debe estar mucho más feliz. Las personas como tu abuelita van directo al cielo. Sí. Mi abuelita siempre fue muy buena. Lilian, escúchame. Si hay algo en lo que te pueda ayudar, no lo dudes. Puedes contar conmigo. Gracias. No creo que me puedas ayudar. Tito, me quedé sin trabajo. ¿El señor Penn Davis? Sí, el novio de la Francisca. ¿Está o no está? Creo que está arriba con Madame. ¿Y qué esperas? Llámalo. Disculpen, pero ¿para qué lo buscan? El señor Penn Davis nos ayudó en un momento muy difícil y gracias a él todo está muy bien ahora. Sí, algo me enteré por Gilberto. Y ya. Deja de estar haciendo tantas preguntas y llámalo. Iré a avisarle. Madame. ¿Qué sucede, Peter? Lo buscan al señor Penn Davis. ¿A mí? ¿Quién me busca? La señora Nelly y la señorita Teresa, las vecinas de enfrente. ¿Quiénes? ¿Y cómo así? La señora Francesca me despidió. Parece que sospechaba algo de lo que yo tenía con el Ignacio. ¿Y él no hizo nada? No pudo. Si me defendía mucho, iba a levantar sospechas. Cobarde. No fue su culpa. Liliana, no lo defiendas. ¿Cómo va a permitir que te dejen en la calle? Si yo fuera tu jefe, jamás lo hubiera hecho. Liliana, me encantaría ayudarte, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo no tengo una empresa exitosa ni... Espera un momento, mira. Yo no tendré una super empresa, pero mi socio y yo estamos iniciando una pequeña empresa de transportes y podríamos necesitar una secretaria. ¿Qué dices? ¿Te interesaría trabajar en Petito? ¿En qué? Petito, por Pepitito. Así se llama la empresa de transportes. Bueno, por ahora solo tenemos nuestro pequeño micro Carmelo y un paradero, pero pronto vamos a crecer y si queremos crecer vamos a necesitar gente capaz como tú. ¿Qué dices? ¿Aceptas el empleo? Gracias, Tito. Bueno, todo ha pasado tan rápido y yo no tengo cabeza para pensar en eso. Tienes razón, perdóname, claro. Piénsalo. ¡Señor Penn Davis! Distinguidas damas. ¿Cómo le va? Hola, Francisca. Ay, besos sus manos. No, no es necesario, señora. Ella es Teresita, mi hija, la muchacha a la que usted ayudó desinteresadamente. Le traemos este presente en señal de agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros. Muchas gracias, pero no era necesario. Ay, ¿cómo va a decir eso? Por supuesto. Si usted fue un ángel para nosotros, si no hubiera sido por su ayuda, mi pobre hija estaría presa en estos momentos. ¡Usted es mi salvador! Tu novio es una gran persona. La verdad, no sé cómo pudo fijarse en ti, pero en fin. Ojalá le guste el chifón. Lo preparé con mis propias manitos. Seguramente nos va a gustar. Peter, por favor, ¿lo puedes llevar a la cocina? Luego lo vamos a comer. ¿Cómo no, señor? Esperamos lo disfrute.
Ahora pasamos a retirarnos, distinguido caballero. ¡Chao, Mariano! Digo, señor Penn Davis. Pueden llamarme Mariano con toda confianza. ¡Chao, Marianito! Qué simpáticas, ¿eh? Son unas ordinarias. ¿Perdón? Ay, disculpa, Mariano, pero esas mujercitas son terribles. Los problemas que he tenido con mis vecinas no te imaginas. Pero estoy tan orgullosa de ti. Eres muy bondadoso. No solo eres un abogado exitoso, sino que cumples una labor social muy importante. Hay tan pocos como tú. Kevin, ¿puedo hablar contigo? Mi más sentido pésame. Liliana, mi más sentido pésame. ¿Qué hacen aquí? No, no sé. Supongo que vinieron por cumplir. Liliana, solo queríamos venir a darte el pésame. Nos vamos retirando. Te acompañamos en el dolor. Gracias. Chao. No te dije. Gordo. Disculpa, yo sé que esa chica está pasando por un muy mal momento, pero yo venía a aclararla. Isabela, este es el velorio de su abuela. Una cosa no quita la otra. Isabela, por favor, no se te ocurra hacer un papelón aquí. Yo no hago papelones. Voy a hablar con la cordura que me caracteriza. Isabela. Gordito, perdón. Isabela, ven. Isabela. Disculpa, ¿puedo hablar contigo un momento? Señora, ¿de qué quiere hablar conmigo? ¿Sabes de qué se trata? No, no, no lo sé. No soy adivino tampoco. No tienes que ser adivino. Kevin, yo soy una mujer adulta y entiendo que puede haber una simpatía, incluso una amistad entre nosotros. Pero de ahí a pensar en otra cosa, con razón estabas tan extraño. Disculpe, señora Charo. Yo, la verdad, me siento un idiota. No, no eres un idiota. Solo te confundiste. No sé, de repente yo te di demasiada confianza y tú la malinterpretaste. De alguna manera, me siento responsable de lo que ha pasado. No, no, no. Usted no tiene la culpa de nada. Usted ha sido muy buena conmigo. Ha sido la única persona que me ha tratado bien. Yo, a cambio, le falto el respeto enamorándome de usted. No, tú no me has faltado el respeto, Kevin. No me ofende que te hayas enamorado de mí. Pero sí me preocupa. Porque son sentimientos que yo no puedo corresponder. Tú eres un chico bueno, noble. Yo jamás pensaría mal de ti. Gracias, señora. Pero nada de lo que usted diga va a impedir que yo siga sintiéndome como un idiota. No digas eso. Sí lo digo, señora. Es más, no sé ni qué hago acá. Disculpe. Kevin,
Kevin. ¿Qué hacías hablando con el pollo gordo, traidor? ¿De qué quiere hablar, señora? Liliana, me da mucha pena por lo que estás pasando. Y te acompaño en el dolor. Pero más me duele saber que has querido seducir a mi marido, que siempre me ha sido fiel. ¿Perdón? También lamento que hayas perdido tu trabajo, pero tú te lo buscaste. Y te digo, no lo busques, no lo llames, que de nada te va a servir. ¿Entendiste? Señora, yo no quiero nada con su esposo. ¡Ah, no! Isabela, vámonos que ya es tarde. Gordito, espérate, que quiero que esta chica termine de hablar lo que quiere decirme. Señora Isabela, no pudo escoger peor momento para venir a decirme estas cosas. Pero usted quiere saber la verdad. Muy bien. Yo, hace... ¿Pasa algo, mi amor? ¿Amor? ¿Qué no sabía? Lilian y yo somos novios. No quiero que hable con el pollo gordo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me estás prohibiendo que hable con Kevin? Sí. ¿Por qué? Porque está enamorado de ti. Y no quiero que se te acerque. Y se supone que yo debería hacerte caso. Claro. ¿Estás celoso? ¿Yo? No, no, nada que ver. Solo que será mejor que te mantengas alejada del pollo gordo ese. Mira, mira, Joel, hablé con Kevin para aclarar lo que sentía y por qué lo sentía. Él está arrepentido. El pobre chico se confundió. Eso es todo. Punto final. No se hable más del asunto. Ahora me voy porque tengo que hacer. Voy a comprar. ¿Vas a ir sola? Sí. Yo te acompaño. ¿Y ese milagro? No quiero que salgas sola. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay mucho hombre mañoso en la calle. Tú eres una mamá linda, joven. Ah, era eso. No te preocupes, hijito, que yo sé cuidarme sola. Prefiero acompañarte. Está bien. Acompáñame. Y te compras otra falda. Ya está muy alta. No tengo nada más que hacer por aquí. Me regreso a Ayacucho. Gracias. Hola. ¿Te ayudo? Ya, gracias. Kevin, pero ¿a dónde vas? Me regreso a Ayacucho, padre. ¿Cómo que te regresas? Es que ya no tengo una razón para estar aquí. Vine de Ayacucho solo por Grace y me choteó. Después me enamoré de su mamá y también me choteó. No hay derecho, pues. Tú te la buscaste, ¿no? Claro que me la busqué. Por eso no tengo ninguna razón para estar aquí. ¿Cómo que no tienes razón? Y la parroquia, tú eres de mucha utilidad para mí, Kevin. Ay, padre, cualquiera puede limpiar la parroquia. No va a ser difícil conseguir un reemplazo. Además, ¿con qué dinero te piensas ir? Bueno, me cobré las propinas que me debía con la limosna de la iglesia. ¡Muchachos del demonio! Pero, padre, ese dinero estaba destinado para gastos de la parroquia. Yo soy parte de esos gastos, ¿no? Aparte, el domingo hubo un montón de limosna. ¿No se acuerda que todas las tías pitucas pusieron
un montón de billetes, pero le juro que solo me cobré lo que me debía, nada más. Pero igual, nunca debes tocar dinero sin mi permiso. Está bien, padre. Tiene usted toda la razón. No se va a volver a repetir. Si es la última vez que me va a ver, ¿no? Piénsalo, Kevin. Ya lo pensé, padre. No te vayas. Me voy, padre. Quizás si... No insista más, padre. Y nada de lo que usted diga me va a hacer cambiar de opinión. Bueno, anda nomás. Y que tengas muy buen viaje, ¿ok? ¿Cómo que buen viaje? Es por acá. Sígueme. Claro. Creo que ya hice suficiente. Pagué todos los gastos de esa chica. Debe estar muy agradecida. Por supuesto que estoy segura de sus intenciones. La misma Lucianita, la hija de Susú, la vio haciéndole masajes. Bueno, de mi yerno puedo esperar cualquier cosa. A propósito, ¿no tendrás alguna secretaria que nos recomiendes? De preferencia, poco agraciada y algo mayorcita. ¿Oh? Un momento, Mariano. No puedo creer lo que estoy viendo. ¿Que eran novios? Yo no sabía. ¿Tú sabías, gordito? Isabela, a mí no me gusta enterarme de la vida privada de mis trabajadores. Y a mí no me gusta publicar mi vida privada. Ya entiendo, Liliana. Me mentiste. ¿Yo? Sí, tú. El día que nos encontramos en el café, te dio vergüenza admitir que tenías un romance secreto con ese tipo. Ah, bueno, fue porque yo... Sí, porque tenías vergüenza. Tenías vergüenza porque sabías que iba a ser una muy mala imagen para la empresa. Sí, eso fue. Y sabías que Miguel Ignacio le iba a molestar muchísimo. Señorita Liliana, realmente lamento que esté con este tipo muy ordinario, sin educación, muy mal vestido y de un nivel muy inferior. Pero si es su decisión, lo respeto. Bueno, Liliana, discúlpame. Yo ya dije todo lo que tenía que decir. Fue una confusión. Discúlpame, ¿sí? Te acompaño en el dolor. Chaucito. Bueno, también, ¿qué puedes esperar de esta gente? Lo bueno, mi amor, es en estos momentos cuando tienes que ser más fuerte que nunca. Pero no te preocupes que yo voy a estar aquí para apoyarte. Tito, por favor, un poco de respeto. Estamos en el velorio de mi abuelita. De verdad te pasaste. Ajá. Pepe, Pepito. Pepe. Ajá. Sí, gracias, fuiste muy amable. Bacán, bacán. ¿Y tú eres? Susan, pero me dice Susú. ¿Susú? Sí, sí. Qué bonito. Sí, nos vemos. Susú, bacán, ¿eh? Susú. Está lindo, ¿eh? Espera, espera. ¿Qué pasa? Me olvidaba. ¿Ah? No, no, no te molestes, no. Ay, toma. Escúchame, yo te ayudaba, pero no para que me des propina. Ay, yo lo sé, pero es una forma de agradecerte. No, no. No es mucho, pero de algo te va a servir. No, en serio, Susú, no pasa nada. Ay, por favor, yo no estoy acá para el billete. ¿Sí? Bueno, entonces me voy. Si es lo que quieres. Pero nunca más voy a regresar, ¿ah? Saluda a tus padres. Oiga, padre, ¿usted no le da penita? Sí, pero me la aguanto. Bueno. A mí también me da un poquito de penita. Gracias, padre. Usted ha sido muy buena gente conmigo. Le prometo que nunca me voy a olvidar de usted. Deberías despedirte también de los González. Es muy posible que no los vuelvas a ver. Prefiero irme así nomás.
Joel no me quiere ni ver. Es una lástima que no te hayas amistado con Joel, pero en Ayacucho seguro tienes más amistades, ¿no? Uy, a decir verdad, no tengo muchos amigos que digamos. Entonces encontrarás nuevos amigos. Pero yo no soy muy sociable con gente que no conozco. Bueno, Kevin, ya te las arreglarás. ¿Sabes? Me estás haciendo perder el tiempo y tengo que ir a buscar tu reemplazo. Voy a buscar a las monjitas del Santo Convento a ver a quién me recomiendan, ¿ya? Ya vengo. ¡Padre! ¡Padre, no me quiero ir! ¡No me quiero ir, padre! Ay, disculpa, Mariano, pero me quedé helada. Lo que acabo de ver es demasiado. ¿Pero qué le pasa a Susú? Esa chica no es lo que yo pensaba. Ahora sí, bye. No, gracias. No, Susú, de verdad que yo no necesito plata porque yo también tengo mi billetito. Tío. Tío. ¿Qué pasa? Tío, necesito hablar con alguien, tío. Aún no puedo superar lo que me hizo Kevin, ya. Sobrino, no estoy de humor para escuchar tonterías. Ya nos vemos. ¿Por qué nadie me escucha? Ese tarado era mi mejor amigo, pues. ¿A quién más le puedo contar lo que me pasa? ¡Fernanda! ¡Fernanda! Gordito, creo que cometimos una injusticia con esa chica, ¿no? Qué bueno que te hayas dado cuenta. No debí desconfiar de ti. Debí creerte cuando me decías que esa chica no tenía ninguna intención contigo. Eso te pasa por dejarte llevar por habladurías. ¿Pero por qué Lucianita tenía que decir una cosa así? No entiendo por qué. De haberse confundido. Seguramente. Y pensándolo bien, Liliana y Tito hacen muy buena pareja, ¿no? Sí, pues, sí. Sí, pues, los dos son chicos de clase humilde. Claro que ella es una chica humilde, pero súper regia. En cambio, él, Tito, el microbusero. ¡Qué horror! Con esa cara de ratón hambriento. Me asusta, no lo puedo creer. Pero si se quieren, está bien, ¿no? Sí, pues, sí. Bueno, ahora al menos Liliana tendrá a alguien que la consuele por la muerte de su abuelita, ¿no? Joel, ya te dije que no quiero saber nada más de ti. No te voy a insistir con eso. ¿Ah, no? No, solo necesito hablar con alguien. Perfecto, busca a tu amiguito. Precisamente de él te quería hablar. Es que me traicionó de la manera más vil y descarada. Ay, Joel, a mí no me interesa lo que me dice. ¿Puedes creer que se enamoró de mi mamá? ¿Cómo me puede hacer eso a mí? A mi hermana, que todavía es su ex enamorada. Bueno, qué pena, lo siento mucho por ti, pero... No entiendo cómo no me pude dar cuenta. Pero claro, qué imaginar también, pues, ¿no? Pero eso sí, que ni piense que lo voy a perdonar. ¡No lo voy a perdonar! Es más, me voy a buscar otro amigo. Pero otro amigo que sí sepa respetar, ¿ya? Que sí sepa respetar, porque con mi mamá nadie se mete. Con mi mamá nadie se mete, ¿ya? Nadie se mete. Es que yo me pongo muy celoso, ¿sabes? Porque ella es tan joven, tan tierna, tan linda, tan atractiva. Bueno, tengo que agradecerle también, ¿no? Porque gracias a ella he sacado este caramelo, ¿no? Pero bueno, lo que me aterra es pensar que alguien se puede sobrepasar con ella. Sí, es algo que no podría aguantar. Sería capaz de matarte, lo juro, no sabría qué hacer. Joel. Fernandita. ¿A mí qué me importa lo que me estás diciendo? Bueno, así somos los ex. Fernanda, me hace tan bien hablar contigo. Es increíble. A pesar que ya no existe ese fuego, esa pasión que teníamos, me queda la satisfacción de que aún nos tenemos confianza. De veras, muchas gracias por escucharme. Necesitaba desfogar esto que tenía dentro. Si tienes algún problema, por favor, no dudes en acudir a tu ex, ¿ok? Yo siempre estaré aquí para escucharte. Recuerda que te guardo un gran cariño. Adiós.
que tengas esa mirada arrogante. Ya más de un año que yo te estoy correteando, y la verdad que yo por ti trabajaría. No me quiero ir. Ya, ya, padre, Kevin, no, Kevin, me quiero ir. Ponte de pie, padre. No me quiero ir, padre. Ay, me lo imaginaba. No hay nada, ahí no hay nada. No. Entonces quédate, pues. Pero no tengo ninguna razón para quedarme aquí. Entonces, ¿qué es lo que quieres? No lo sé. Kevin, Kevin, Kevin. Está pasando por un momento de depresión. Últimamente las cosas no te han salido bien, pero todo es cuestión de fe, hijo. ¿Y usted tiene mucha? Muchísima. ¿Y no me puede regalar un poquito? Pero... ¿Cuándo vas a dejar de hablar tanta tontería? La fe no se regala. Es algo que tienes que conseguir tú solo. ¿Y cómo se consigue? Con tus metas, con tus sueños, con lo que te gusta. Bueno, a mí me gustaba la señora Charo y tenía fe que en algún momento me iba a dar bola. No estoy hablando de las personas que te gustan. Estoy hablando de las cosas que te gustarían hacer. ¿Qué es lo que te motiva? Es que ese es el problema, pues, padre. Nada me motiva. Barrer la iglesia todos los días no me motiva. Que me paren diciendo pollo gordo a cada rato tampoco me motiva. Que me enamore y que después me chotee, o que me enamore y que no me den bola, tampoco me motiva. ¿Qué? ¿Acaso no hay ninguna carrera que quiera seguir? Mire, en el cole era el peor de los alumnos. ¿Mami? El único curso que probaba, creo, era educación física, porque tenía que correr todos los días para que mis compañeros no me roben la noche y no me agarren. ¡Claro, malo! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Cómo no lo pensé antes! ¿Cómo no pensó qué? ¿Las cachetadas que me daban? Kevin, ya encontré un trabajo para ti. Gordito, creo que voy a ir a hablar con mi mamá para que le devuelva el puesto a Liliana, ¿ya? Porque me parece que la necesitas mucho, ¿no? Bueno, sí. Ella es la que mejor conoce el trabajo. Igual podría preparar a una chica, pero eso me tomaría mucho tiempo. Ay, no. Y tiempo es lo que más falta te hace. Voy a convencer a mi mamá, ¿ya? Gordito, pobrecito. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Y en qué? ¿Qué? Ay, ¿te acuerdas de Liliana? De la chica que despediste. Era inocente. Estaba en novia con Tito, el microbusero. Yo los vi en el velorio. ¿De novia con ese? ¿Está perdiendo su tiempo con ese vago? Pero eso demuestra que no estaba detrás de Miguel Ignacio y su dinero. Además, no teníamos pruebas de nada. Tiene sentido lo que dices. Solo teníamos lo que nos dijo Susú y Lucianita, que se puede haber equivocado. Ay, después de lo que vi ahora, puedo pensar cualquier cosa de Susú. ¡Silencio, niños! ¡Silencio! Les tengo una noticia. Desde hoy, Kevin va a ser su profesor de educación física. Ya ves, Kevin, los niños te quieren. Así parece. ¡Pollo gordo! ¡Pollo gordo! ¡Pollo gordo! ¡Pollo gordo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Silencio! ¡Silencio, silencio! No le digan pollo gordo. Ustedes tienen que llamarlo profesor pollo gordo. ¡Profesor pollo gordo! ¡Profesor! ¡Pollo gordo! ¡Profesor! ¡Pollo gordo! ¡Profesor! ¡Pollo gordo!
vi al tal Pepe saliendo de su casa. Y no solo eso. Ella lo tomó de las manos con fuerza, como si quisiera retenerlo. Ahí pasa algo. ¡Oh, my! Mm. No puede ser. Susu, sería incapaz. Pero yo los vi. Creo que hicimos mal en despedir a Liliana, pobrecita. Por un chisme de Susu, yo pensé que Susu era una chica correcta. Confiable. Ahora no sé qué pensar. Yo tampoco. Pero, bueno, ¿no crees que lo más justo sería devolverle su puesto de trabajo a Liliana? Ay, tienes razón. Esa chica no merece quedarse sin trabajo. ¡Mi Liliana vuelve! ¡Mi Liliana vuelve! ¿Qué quieres, Peter? Solo quería felicitarlo. Se salió con la suya. Perdón, ustedes tienen que llamarlo profesor Kevin. ¿Entendieron? ¡Sí, padre! Muy bien. Bueno, Kevin, los dejo en tus manos. ¿Qué pasa? No se vaya, padre, no me dejes con los chicos. ¡Kevin! ¡Vamos a jugar en la chapada! ¡Sí! Te pareces un pollo gordo, pero al horno. ¡Qué gracioso, ¿no? Esta es la última vez que me vas a decir pollo gordo. O si no, 100 ranas, ¿entiendes? ¡Deja de hablar tanto y vamos a jugar a la chapada! ¡Ahora sí! ¡La primera parte del ejercicio! ¡Vamos con la polichinela! ¡Va! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Cuidado, cuidado! ¡No te rías! ¡Eso! Ahora con las ranitas, va, ranas. Uno, dos, abajo, abajo, abajo. ¡Eso! Ahora el tercer ejercicio, con eso. ¡Tóquese! ¡Tóquese la rodilla! ¡Tóquese la rodilla! ¡Tóquese la rodilla! ¡Eso! Ahora, no, tóquese los talones, fuera. Y como último ejercicio, repetimos la polichinela, repetimos. Y para terminar, sígame, corremos. En fila. ¡No se empujen porque si no les hago 100 ranas! ¡Me la dieron! ¡Fila de uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Listo, muy bien! Ahora le voy a dar 10 minutos de descanso para que puedan entrar al salón. ¡Descansen! ¡Descansando! Como si estuvieran cansados. Si fuera difícil. ¡Joel! ¡Aléjate, traidor! ¡Pues no seas rencoroso! Oye, te cuento una buena noticia. El padre Manuel me contrató para ser el nuevo profesor de educación física. ¿No es chévere? ¿A mí qué me interesa? ¡Hey! ¡Ustedes! ¡Cuiden bien a sus mamitas! ¿Por qué dices eso, Joel? Ah, por nada. Olvídalo, gemito. Hubiera sido horrible que mi abuelita descansara en algún nicho feo, ¿no? Al final tengo algo que agradecerle a la señora Maldini. Tú no tienes nada que agradecerle a esa señora ni al idiota de su yerno. Miguel Ignacio. Severita. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién vas a votar? ¿Al contador, tal vez? ¿O a alguien de recursos humanos? No, al contrario. Vengo a reivindicarme. Me equivoqué al votar a tu secretaria. Ah, por fin te diste cuenta. Quiero que la llames y le devuelvas el cargo. ¿Yo? ¿Y por qué la voy a llamar yo? Yo no la voté.
Usted la votó, usted la llama. Mira, Liliana, yo sé que ahora estás de duelo, pero la vida continúa y mañana vas a tener que salir a buscar trabajo. ¿Estás segura que no quieres reconsiderar trabajar con nosotros en Petito? ¿Aló? Liliana, te habla Francesca Maldini. Dígame, señora. Bueno, quiero pedirte disculpas por lo ocurrido y comunicarte que puedes regresar a trabajar a nuestra empresa. Hola, Peter. Hola. Pinky, ¿cómo estás? Estaba pensando que podíamos ir al atelier de una amiga que está regia. ¿Te pasa algo? Susu, tengo que hablar contigo. Bueno, niños, ahora quiero que le den un fuerte aplauso a su profesor Kevin. ¡Yay! Gracias, chicos, gracias, gracias. Tranquilo, Orlando, nos vemos, cuídate. ¡Yo no soy Orlando! Ay, Kevin, cuéntame, ¿qué tal tu primer día de clase? Por fin siento que sirvo para algo, padre. ¿Ves? Yo sabía que eso era lo que necesitabas. Espero que ahora que estás ocupado, no te metas en tantos problemas. Haré todo lo posible. Aunque todavía no me puedo olvidar de lo que pasó con la señora Charo. No tengo cara para verla. No te preocupes. Vas a ver que con el tiempo vas a olvidarte que un día te enamoraste de Charito. ¿Qué es eso? Liliana, no tienes que empezar ahora mismo. Puedes tomarte el tiempo para guardar el luto respectivo. Pero eso sí, te quiero pedir un favor. Lo que tú quieras, Miguel Ignacio. No quiero que vuelvas a ver a ese microbusero.